Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo les traigo las novedades que llegan el día de hoy a War of the Vision. Antes de empezar con el video, quería preguntarles si me pueden ver en el chat si es que se escucha bien el video o hay algún problema, porque un suscriptor me comentó que pues había problemas con el audio, que se escuchaba abajo. Entonces quisiera saber si ya se arregló o sigue pasando para dar una solución, o sea, otra solución al problema, ¿no? Y bueno, dicho todo esto, sin más que decir, empecemos con el video. Como de costumbre, empezamos en las invocaciones y tenemos la llegada de Dark Fina. O Fina Oscuro, como le quieran decir, ¿no? ¿En qué idioma? Ese es el tema. Bueno, tenemos el tercer pilar más importante del mono Dark, que sería Fina Oscura. Y como podemos ver, sus estadísticas son muy, muy altas. Dentro de lo que, para mi opinión, destaca más es su vitalidad, que para ser una de mago me parece alta. Su PT y su PA, que son bastante altos, siento que obviamente es maga. Su magia, que es de 317, que es bastante elevado. Su agilidad de 54 y su movilidad. Adicional a eso, bueno, es de doble costo, ¿no? Es una muy buena unidad. Entre sus trabajos principales tenemos Hechicera de Ejes, que es clase conjurador a larga distancia. Esta posición puede reducir la resistencia de ataque de unidad. Ojo que está rotísimo porque hoy en día unidades como Cloud, por ejemplo, son muy firmes. O Charlotte mismo, que me parece que son muy firmes gracias a la resistencia de ataque de unidad y la resistencia de ataque zona, que tienen muy alto, se bufan demasiado. Y ese ataque es poderoso. E inflige cambios de estado como paro y piedra. Piedra es demasiado bueno porque realmente no hay nada que puedas evitar, que tengas para evitar este estado alterado. Así que ojo con eso. Acompañado tenemos la clase de Erudito, clase conjuradora a corta distancia. Esta versión puede aumentar su defensa y su resistencia a reducciones para aprovechar su alta resistencia a ataques físicos al luchar en primera línea. No está nada mal. Una muy buena clase para acompañar. Y la puedes llevar de secundaria si es que quieres que tu fina sea muy tanque, ¿no? Pero una forma de decirlo. Y Devoto, que es una clase de sanador, que ya sabemos que ayuda a curarnos y ayuda con los ataques, la mejora de ataques elementales. Esta podría ser una buena opción si es que no queremos llevar a Elena, la bruja, no me acuerdo bien el nombre, pero la Elena de Oscuridad, pues, ¿no? Si no la queremos llevar, si queremos llevar un equipo con el Joker, con Lily Detective y Fina Oscura, en este caso. Luego su Truth Master sería Amantes Oscuros, el cual nos da 288 de vitalidad, precisión 8, agilidad 7, ojo con eso que es bastante agilidad lo que da, y espíritu 6. Luego nos da liberación de la hechicera, que pues aumenta la tasa de penetración de resistencia de ataque mágico del usuario durante 3 turnos y reduce considerablemente el tiempo de activación. O sea que está muy muy bien este Truth Master para Fina. Este Truth Master le podríamos equipar como fidelicitas de vitalidad, junto acompañadas con fidelicitas de magia. Obviamente que el de vitalidad lo podremos cambiar si es que quieres que sea un poco más defensivo y que se pueda curar más, que le dé más potencia de curación, espíritu defensivo, ¿no? Esto podría variar, ¿no? Pero yo recomendaría vitalidad para tener mucho más vida y más aguante. Dicho todo esto, tenemos el estallido límite, que es Juicio de la Reina, el cual inflige daño mucho 4 veces en función de la magia del usuario al objetivo y elimina todas las mejoras. Entonces es un dispel, todo lo que les dé, y encima inflige daño en tarea, inflige daño a un objetivo. O sea, mil disculpas, pero es mucho, o sea que es un combo bastante alto. O sea, el que le dé combo prácticamente no va a aguantar el segundo ataque de un aliado que le dé. Para combinar está muy muy bueno. Dicho todo esto, tenemos también la llegada, el regreso de Sakura, unidad a la que ya le había llegado su ex Yopi, pues la verdad que es buena, pero no da la talla actualmente en el meta. Si te ha salido esta unidad, pues no es mala aprovecharla, porque para los trials viene bastante, bastante bien. Este será su banner y dice que su tasa de aparición del 25% para Sakura en el espacio garantizado. Bueno, es su decisión. Yo hice un par de invocaciones. Ya tiene paso 7 y pues no tuve suerte, ¿no? Voy a hacer una última acá en el video para ver qué sale, porque tenía pensado gastar 10k en Fina, no más. Ojalá me toque una Rainbow, porque no me tocó ni una OR, siendo honesto. Creo que me va a tocar un Kercheo. Bueno, a ver. Confiemos en que nos van a... No creo que me den una Fina así de primeras, pero ya me dieron una OR y creo que ya es algo. Porque de verdad, gente, he hecho 6 invocaciones y de las 6 ni una UR me ha salido. O sea, ha sido un poquito mala suerte, ¿no? Pero vamos a ver qué cura. Vamos. Uy, Sakura, pero ¿para qué hablo? Bueno, me sacó. Bueno, un poquito de piña. Ay, qué pena.
No, no me disgusta tampoco, no me parece mala unidad, pero bueno, prefiero la fila. De verdad, pero prefiero fila. Porque pues, mi monodark está bastante débil. Dentro de los banners yo recomiendo si no tienes 40k. Y por el de 9 pasos, si es que tienes 40k, sí te recomiendo ir por el de acá, porque te van a dar fragmentos de esta unidad para subirla más rápido. Igualmente con Sakura, si ya quieres sacar, esta es una opción. Igualmente por Sakura no te recomiendo ir, te puede salir en cualquier momento. Igual que Fina. Ahora, acá quiero comentar un dato. Por más que Fina sea muy buena unidad, yo no te recomiendo gastar todos tus visores en ella. Fina es una unidad que te puede salir en cualquier momento. Sin embargo, la siguiente semana tenemos la llegada de las veraniegas. Y ya sabemos quién va a llegar, que es Elena. Elena joven, veraniega. Entonces, aunque no lo crean, va a ser una muy buena unidad porque es del elemento rayo y porque lleva el nombre de Elena. Todas las unidades que han salido en estos juegos que se llaman Elena han estado súper fuertes. O sea que no creo que sea la excepción. Eso sí, quiero comentar algo. La Elena va a ser de rayo, por lo cual el mono rayo se va a potenciar aún más, más la llegada de Lightning y Orlando, que está a un mes nomás, así que ojo con eso. Pero tenemos banners de pago que pues yo en este caso lo descarto porque realmente yo no meto tantos visores al juego. Es imposible. O sea, me parece 2000, me parece caro. Pero bueno. Otra cosa que teníamos, que tenía un ticket acá que lo voy a tirar aprovechando. Y luego vamos a pasar ya con la tienda y lo de costumbre, ¿no? Bueno, me gustó, como les digo, que me saliera a Darfina. Que es una unidad. Uf, qué mala suerte. Hubiera hecho el pool este. Y si me dan Elena. Hubiera hecho el pool en el siguiente Darfina y me hubieran dado una UR. Ya no importa. Vamos a ver qué toca acá. Gracias, las unidades más antiguas no me han podido haber tocado. No creo que las use realmente. Bueno, me dije nada, la usaría simplemente para llevarla a tanque y para hacer el chiste, nada más. Bueno, ya con todo esto, lo último que recomendaría es gastar los pasitos que te dan todos los días, que te regalan fragmentos, por si acaso en algún momento te iba a salir, ¿no? Y ahora sí, pasemos a la tienda. Ahora volvemos. Bueno, gente, ya estamos aquí en la tienda y vamos a empezar como de, bueno, no como de costumbre en esta tienda de verano 2022 que ha llegado, que es la tienda de lujo. Y por visores de pago, pues realmente los primeros no los recomiendo. Lo segundo es muy caro, tampoco lo recomiendo. 5K, a menos que tengas 5K, que pues, no es mala idea por los 3 tickets de invocación que te están dando, que no se descarta. Y luego lo tentamente fino oscuro acá, 2000. Presión X. Pues acá yo no recomiendo nada. Tal vez este de acá, por si quieres entrenar la fino oscura, pero no, tampoco lo recomendaría. Yo no compraría nada de acá. Así que haría skip a la siguiente tienda, ¿no? La que no cuesta visores de pago. De aquí, en caso que no tengas tiempo, puedes comprar acá el lote del crepúsculo más 5. También, si es que eres nuevo, puedes adquirirla por 2000 visores normales y la tienes a nivel máximo. O sea que está de maravilla. Luego, tickets de avance de evento. Tenemos aquí, como pueden ver, 1000, que es bastante. Por si tampoco tienes tiempo para farmear, los tickets de avance de evento son muy buenos para ayudarnos a saltarnos esto rápido, ¿no? Y de aquí pues realmente siempre es lo mismo, así que yo te recomendaría siempre lo de Giles y vamos al siguiente, que es el de Fina Oscura. Luego aquí tenemos provisiones de pago, hoy queda uno y te dan 5 fragmentos de Fina Oscura y ya sabemos que 2000 podemos comprar un límite de 5 para que nos den 40 fragmentos, ¿no? Por 2000, uno equivale, o sea, 40 fragmentos son 2000 visores, para que lo tengan claro. Recordemos que después de que pase este evento, ya no vamos a poder ir limitado a 5, sino limitado a 1. Y bueno, acá tenemos el de Sakura, que si te salió, pues yo te recomiendo comprar acá los de Giles, no los de visores, solo Giles. Y como dice acá, limitado a 1 porque ya había salido antes. Y bueno, esas tiendas ya son de la semana pasada, si no me equivoco, así que no voy a hablar de estas. Así que vamos a pasar a la Mogu tienda. Igualmente no haré un corte porque es acá instantáneamente, ¿no? Ya estas serían las medallas de Fina. En caso que tengas 40k, puedes tirar el Pity, que es 2000 medallas, y te dan a Fina Oscura. Que yo, este paso ya, la verdad, que tenía una suerte con las invocaciones. Desde Terra no me está saliendo nada. Desde arranque les digo, no he tenido buena suerte. Más que con Resnik, y así me salió, creo que en una multi así, y me salió. No me quejo. Por cierto, hoy día regalaron 100, 200 estrellas de alma, o sea que si estás subiendo alguna unidad, pues de maravilla, esto te viene igualmente para dar al final. ¿Qué más comentarles? Es que no se olviden de gastar sus medallas de evento, porque ya va
ya se va a cerrar esto de Final Fantasy X. Así que ojo con esto. Luego tenemos aquí las medallas de asalto, que sí creo que siguen, creo que nos sigue vigente este que está en multijugador. Y pues te recomendaría farmearlo si es que sigue vigente, si no, pues ya bueno. Si lo farmeaste, te viene bien, si no, una oportunidad desperdiciada. Y realmente para la multitud no hay mucho más que decir. Vamos a pasar rápidamente al Etéreo, así que ahora lo vemos. Pero gente, estamos acá en el Etéreo y vamos a empezar por las primeras misiones. Tenemos la prueba de la otra final, que lo vamos a hacer acá para que ustedes puedan ver cómo es la unidad. Obviamente que esta unidad no está equipada, así que vamos a descartar algunas cosas, ¿no? Pues dos cosas aquí. Primero, si se crashea el BlueStacks, normal. Últimamente ha habido bastantes problemas con BlueStacks. Y no solo eso, sino que adicionalmente en teléfono también se siente un poco pesado el World of Division. Ya me pasa mucho en la arena que se siente muy lagueado y no sé si es un problema realmente que mala optimización o de mi teléfono y el BlueStacks. Pero estaría bueno saber eso, ¿no? Creo que es un bug, creo. No estoy seguro. Bueno, vamos a mostrar acá cómo es Darfina. Este sí, este es con su trabajo principal, recordemos esto, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí se escucha la voz de ella. No sé si llegará a escuchar, porque el audio lo tengo un poco bajo para que se me pueda escuchar. Y vamos a probar esta habilidad que se llama Histopia, que es la que pone paro, que decía. Que decía este. ¿Cómo se llama esto? Que decían los datos de Domina. Bueno, ahorita la vamos a ver. Distopia. La verdad es que está bastante buena la vida. Es muy buena para los combates. Especialmente en duelos va a estar bastante rota, en mi opinión. Porque como le das a tus aliados y les ponga paro, viste. Ahí quedaste. Me recuerda mucho a Arias cuando salió. Que te venía y te metía ojo de juicio y te ponía paro a todos. Bueno, repetimos. Vamos a probar su ultimate, que es Juicio de la Reina. Y vamos a ver qué tal. Estamos viendo. Ahí estamos viendo que es un combo de 3 elemental, pero realmente es un ataque de 4. O sea que está muy, muy roto en mi opinión. Va a estar muy OP. Y especialmente para cargar sus unidades que son tanques. Por ejemplo, un Angel Bird ya no se va a ver. De arranque contra Fina Oscura no se va a ver porque Fina lo va a desaparecer al pobre Angel Bird. Así que ojo con eso. Tenemos habilidades como Muro Infernal, que las vamos a leer acá. Aumenta la magia y el espíritu y la resistencia a luz y oscuridad de los aliados de alrededor durante 3 turnos. Y también aumenta la tasa de penetración del usuario, de espíritu del usuario durante 3 turnos. Ojo con eso, beso demoníaco. Probabilidad de infligir parálisis y piedra al objetivo, que es otra de las que ya sabíamos que iba a tener. Y anulación de Ishtar. Aumenta el ataque mágico del usuario durante 3 turnos y anula confusión, locura y aturdimiento, haciendo el counter al ultimate del Rey Monk. Ojo con eso. Vamos a probar este ataque, quiero ver si le podemos poner en piedra. Ojo, le pusimos piedra. No, o sea, realmente está muy buena la unidad. Si te sale bueno ahora, enhorabuena. Es muy buena unidad. Yo pues no creo que me salga porque ya me llegaste 10k y no creo que quiera gastar más. Yo sí quería esta unidad, me parece que es muy muy buena, pero no puedo no darme el lujo de gastar más. Sabemos que se vienen eventos bastante buenos. Y por eso les digo, tampoco ustedes gasten todos sus visores porque si no van a estar F. Van a estar fuera. Bueno, también tenemos a MacLeod, que es la unidad MR gratuita que nos iban a regalar. Lo que tiene que hacer son los eventos de este señor y la misión de dificultad de ex de adquisición. Está acá mejor para no explicarme tan confuso. Háganlo, no importa si esta unidad no les va a servir para el PvP, pero les va a servir para las misiones selectas. O sea, es un 120 regalado, así que aprovechen eso. Luego, tenemos el regreso del camino del conquistador, que pues está bastante complicado. Yo acabo de pasarme este acá, pero ni siquiera completo. Y pues acá llegar al 120 es un poco complicado. Me gustaría hacer una guía, pero realmente todavía no lo paso completo, ¿no? Igualmente me gustaría saber si a ustedes les interesó y ya se lo pasaron y pues nada, igual. Esto sí, decir que este evento no es para gente que recién está empezando, ¿no? En el multijugador vamos a ver qué tenemos. Porque ahora se les ha dado por añadir cosas. Y está bastante bueno, la verdad, porque el multijugador sentía que estaba un poquito olvidado. Más que para el farmeo. Pero en este caso no. Bueno, sí, quitaron efectivamente lo que les decía de las raids del multijugador. Tenemos acá la misión de Exit de MacLeod para farmearla, así que ojo con eso. Y dicho todo esto, pues realmente serían las novedades de esta semana. Lo último que faltaría es comentarles sobre la arena.
Y los combates de gremio. Los combates de gremio, tengan mucho cuidado porque hay un montón de resistencia de ataque corte, que es un 30%, y aumenta la defensa de todos en 50%. Así que las unidades físicas están bastante fuera, ¿no? Y en el mapa de arena, mucho cuidado con llevar un monorrayo porque realmente están bastante debilitados. Esa resistencia a rayo es prácticamente un 50%, me parece, porque pues estuve probando a Cloud y no rendía, o sea, no pegaba nada. No le pegaba nada al mismo Astoria. Astoria, no le pegaba nada, siento que es débil contra el rayo, ¿no? Entonces, está bastante nerfeado realmente lo del elemento rayo en este mapa. Por más que sean de rango y todo, están demasiado nerfeados. Así que yo te recomiendo usar cualquier otro elemento menos rayo. Y si tienes el área, mucho mejor, porque la verdad le beneficia demasiado a este mapa. Y bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy. No hay mucho más que comentar. Esas son las novedades de esta semana. Y ya recuerden que la siguiente semana debería estar llegando la carta de Darkfina. Y luego de esa semana la de la nieve. Así que cuidado, guarden sus visores porque Gumi quiere sacarnos todo lo que todo. Porque este mes y el que se viene van a machacar. Eso ha sido todo, espero que te guste el video. Si es que te ha gustado, no te olvides darle like y suscribirte. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.